Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Ya se ha retomado el juego en el campo. La pelota encuentra bien a su destinatario. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Dani García. Parece que sale de esa. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Dani García juega hacia la banda derecha. Está examinando las opciones. Hace falta una jugada de tiralíneas. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ander Capa. A ver qué se saca de la manga. ¡Benzema! Llega la ocasión. Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? A ver cómo plantean la jugada. Intenta quitársela de encima. Balón atrás. Pase a la banda izquierda. Salió. Va a ser saque de banda. Decide mandarla hacia adelante. Raúl García. La controla Raúl García. Ese pase tiene buena pinta. ¡Lo intenta! Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de... ¡Raúl García! ¡Controla bien el balón! ¡Pero no ha tenido suerte con el disparo! Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. Dani Carvajal. James Rodríguez. Bien, salió al corte. La mandan fuera de peligro. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Rafael Barán. James. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Raúl García cambia el juego a la izquierda. Muniain. Balón arriba. Cross. Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria. Me encanta este jugador. Ha visto una ocasión clara y ya está, a disparar. Va a sacar de esquina. La defensa rechaza el balón. A Duriz. La controla Duriz. Se hace con ella. Es falta.
La controla Duriz. Iñaki Williams. Mete el pie y se lleva la pelota. Desde ahí pueden llegar arriba. El cuero a la banda. Continúan atacando. Córner. La mata al quinto pino. Oportunidad de remate. Buena intervención del guardameta. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Muniain. Iñaki Williams quiere jugarla rápido hacia adelante. Raúl García. Y la juega hacia la izquierda. ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! Decide jugar por la izquierda. ¡Llega la ocasión! Ya son demasiados pases interceptados como este. Alguien tiene que tomar la batuta. Balón en largo. Es saque de banda. Muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Casemiro. James Rodríguez. Isco. ¡Qué forma de irse! La manda arriba. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Cambia el juego a la izquierda. La controla Raúl García. Busca una buena jugada. Iñaki Williams. Toni Kroos. El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Vamos allá, comienza la segunda mitad. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Juegan por la banda. Dani Carvajal busca una buena jugada. Eso va a fastidiar mucho al técnico, demasiado predecible. Consigue salir. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Benzema! ¡Prepara el disparo! ¡Bateado! ¡Espectacular! ¡Y vuelven a romper la igualdad después del descanso! Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. Ha estado muy justito, pero venció el desmarque en el momento preciso. Se adelanta en el marcador. 1-0. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? Buena lucha por ese balón.
dirigido de maravilla. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Raúl García! Balón para arriba. Pase en profundidad a Muniain. James Rodríguez. Prefiere jugar el balón en largo. Grandísimo control. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Dani García la juega hacia la derecha. ¡Qué buen balón adelante! Desde ahí puede entrar. Consigue meter el pie. Yo creo que tienen que seguir así. No le queda otra que apretar. Sí, no tienen más remedio. ¡Pero qué bien le pega! Esto huele a contraataque. La manda arriba. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Ah, bien jugado, chaval, ¿eh? Perfecto, ¿eh? La verdad, fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero, ¿eh? Puede haber evitado tranquilamente un gol. La controla Duriz. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Dani Carvajal. Prefiere jugar en largo. Y ahí va el pase. Y aparece para despejarla. Abre el campo. Muniain. Ahí va un balón en largo. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Isco. Recuperan la pelota. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Busca una buena jugada. Raúl García, pase a la banda izquierda. Raúl García. Dani García. ¿Puede Adori? Buen intento, pero no pudo ser. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Balón en largo. Iñaki Williams. Y el balón llega hasta él. Esa podría haber sido su última ocasión. Casemiro. De maravilla, Benzema ha marcado una clara ocasión. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego, la presión les ha podido.
Hay cambio por parte de los dos equipos. Y ahí tenemos un doble cambio. Bueno, esto puede significar un cambio en el sistema de juego. Geray Álvarez. Iñaki Williams. La igualdad campea en el marcador y el tiempo no da tregua. Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria. Tienen la oportunidad de contraatacar. Marcelo. Pase en profundidad a Benzema. ¡Esas no se perdonan! ¡Tiene un disparo! ¡Va por el gol! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. ¡Busca el hueco por arriba! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Y de esta manera concluye el partido de hoy. Nadie saldrá del todo contento de este partido. Hay un empate en el marcador, pero los jugadores se han vaciado. ¿Qué piensas de este encuentro? No han estado a un gran nivel en un partido que teóricamente no debería haber supuesto ningún problema para ellos. Han estado tan parejos que a veces, la verdad, a veces no sabían cuál era el equipo grande y cuál el pequeño. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. Insisto, gracias a ti, Carlos.